Entre los sueltos caballos de los vencidos cenetes que por el campo buscaban entre la sangre lo verde. Esta estrofa de los poemas del alma del español Luis Góngora refleja un poco los diversos roles que los equinos han tenido en la literatura y el arte. Hoy, en Trazos de Vida, la poesía visual de Bruno García nos muestra una nueva dimensión de las bestias sagradas en el mundo de la pintura. Lo que estoy haciendo tiene que ver con el concepto de manchar, que bien sirve como fondo para la obra, un fondo de color, usando todas las posibilidades que el material da. En este caso, la pintura acrílica usada para crear infinidad de texturas, grumosas, salpicadas, terrosas, lunares, etcétera, etcétera. Uno va experimentando, si se quiere, descubriendo el material, ¿no? Las posibilidades que la misma da, dejándolo hablar. En mi caso, estoy trabajando para crear acá una textura que me semeje la calidad de lo que es el muro, la piedra rugosa, la piedra desgastada, ¿no? Con las técnicas del dripping, del chorreado, de la aguada, me dan esas características que yo deseo, ¿no? Lo que siempre digo, dejar que el material hable por sí solo. Bruno García es uno de los artistas falconianos que ha sabido posicionarse en el ámbito nacional e internacional. Su obra plástica se caracteriza bajo tres grandes constantes. Primero, el uso del dibujo como una de las expresiones fundamentales de su trabajo. Segundo, una paleta cromática que va desde los colores más simples a los colores más intensos. Y tercero, una libertaria referencia al mundo de lo ancestral y de lo simbólico. Hay quienes se han atrevido a decir que Bruno García aborda su trabajo como si el destino del arte estuviera en sus manos. Pero este hombre, cuya pintura se ha mostrado al mundo desde Ginebra en Suiza hasta Canadá, pasando por Nueva York, Chicago y Miami en Estados Unidos, México, España, Puerto Rico y Cuba, se entrega al momento de pintar en un verdadero ritual, donde el punto central de su meditación es la pintura misma, conectándose con su oficio a través de la misma labor que lo ocupa. Sí, hay una influencia de grandes maestros de la historia. Te puedo hablar de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, de un venezolano que siempre he admirado, como es Miguel Bondángel, artista venezolano, etcétera, etcétera. Indudablemente, si se es estudioso, las influencias quedan. Quedan y van alimentando y dándote posibilidades y herramientas para después conseguir una obra personal. Esta es una de las técnicas que yo uso, que van desde la aplicación del fondo de la obra con las técnicas del dripping, del chorreado, del salpicado, que crean toda esta cantidad de efectos que tienen que ver con las aguadas, la manera como se corre las tintas, mejor dicho, los colores van mezclándose entre sí, creando toda una cantidad de matices y de, por supuesto, textura. Al salpicar las partes texturizadas o pastas, crean efectos de superficie lunar, por decir de alguna forma, ¿no? Cuando hablamos de arqueología, hablamos de antigüedad, hablamos de lo que es el mundo ancestral, asociado al mundo de lo simbólico y lo referencial. Estos son elementos fundamentales en la obra de Bruno García, especialmente en la escultura. Una escultura que más que definir, dice, que más que exponer, presenta unas reflexiones en torno a ese trabajo buscado y relacionado con todo lo que está referido al mundo de lo religioso, de lo antiguo, de lo primitivo. No es una repetición ni una descripción,
vulgar y simple de lo primitivo, sino más bien una reinterpretación libre, plural, abierta del mundo de lo antiguo. Es una especie de combate, ¿no? Hay una confrontación, una batalla en la cual estás dejando el sudor, estás dejando la energía, estás dejando fuerza. No lo dejo hasta que no me satisface. Esta obra inicial tiene que tener una satisfacción. Hay un intento en mí en someterla. Es una primera satisfacción cuando siento que está lista. Entonces empieza la segunda parte, que se inicia con lo que es ya el dibujo. Sin embargo, para conseguir esa comunión con su esencia plástica, García debió recorrer un largo camino interior que lo lanzó desde su tierra natal en Punto Fijo, en el estado Falcón, al norte de Venezuela, hasta encontrar, paradójicamente, en la gran urbe caraqueña, el espacio ideal para desarrollar su arte. Él fue alumno mío cuando yo daba clases en el Ateneo de Punto Fijo. Cuando lo vi, aparentaba un muchacho normal y corriente. Pero a lo largo de los meses de clase y de 1 o 2 años que él estuvo allí en el taller del Ateneo, me di cuenta que él tenía mucho talento, bastante pasta y bastante confianza en sí mismo como para dedicarse al arte. Y es por ello que yo le recomiendo a él, le digo, que se vaya a Caracas. Ya yo venía de la Escuela de Arte Plástica de la Cristóbal Rojas de Caracas y ya yo veía que él podía estar allí, debía estar allí. Era necesario que él educara esa complejidad interna que él tenía. Es así como Bruno se va a Caracas. Eso fue, yo lo conozco, creo que fue en el año 85, 83, 84, 85. En ese tiempo es que yo le impartía el clase. Es un muy buen dibujante, que es la etapa necesaria que todo artista debe asumir para ser realizado extensamente como artista. En medio de su propio proceso creativo, Bruno García, pintor y escultor, va revelando el conocimiento de su oficio como constructor de historias en color. Pero son sus maestros quienes explican el momento holístico que vive el evolucionado arte de García. Recuerdo que inclusive vivía en la misma escuela de arte, allí en ese tiempo vivía en una especie de comuna de artistas. Porque después, cuando la escuela dejó de ser escuela, allá en Caracas, en el lugar, se desplazó a otro lado, él hizo con otros compañeros un grupo que se llamó Crea 10, y vivían allí mismo, en la Escuela de Artes Plásticas, que en realidad eran unos galpones. El taller se convirtió en un momento en que en un grupo de personas, de estudiantes que eran afines a diario y que terminaban en tenidas y charlas en otros lugares donde la lectura y la discusión era a diario. Bueno, él se va a Caracas y en ese interín en Caracas se descubre como escultor, como manejador de la materia, de la tridimensionalidad. Ya tenía un parámetro bien exacto, que es el dibujo. Todo escultor siempre es un buen dibujante. Eso es una norma que hay en la plástica. Y de hecho, sus primeras obras las tengo yo. Por ejemplo, esta fue una de sus primeras obras en escultura. ¿Ve? Se ve una incipiencia en la cuestión de lo clásico, de la cultura helénica, de la cultura griega. Y entonces a él le encantó mucho eso. De hecho, yo a veces decía que él es ahorita una reencarnación de algún artista de esa época, ¿no? Su obra tiene eminentemente valores producto de su cultura, de la cultura que se forjó. Las líneas que conducen a una explosión de luz a partir del color y las formas que revelan texturas ancestrales definen la técnica depurada de este artista cuya formación académica
ha sido el principal bastión sobre el cual se fomenta su propia evolución. Bueno, una de las características que yo siempre he visto en la obra de Bruno tiene que ver con algo que le pertenece a él desde su época de estudiante, desde los primeros momentos en que ingresó a la Cristóbal Roja, que es su calidad de gran dibujante, de amante del dibujo y de todas las posibilidades del dibujo como lenguaje. En ese sentido, Bruno siempre fue un estudiante en ese momento destacado como dibujante. Era un buen prospecto ya para ese entonces de como dibujante. Y lo otro era un Bruno despierto intelectualmente, prematuramente despierto intelectualmente, amante de los buenos libros, amante de la historia del arte, pero también con cierta vena, vamos a decir, amante también de la literatura que tiene que ver con lo mítico, con lo trascendente, ese tipo de literatura que sin llegar a lo esotérico tienen que ver con todos esos aspectos arquetipales. Diría yo que casi que estaba en una onda muy a lo jungiano en relación con todo el problema de la búsqueda de los valores simbólicos de las cosas y de los ritos y los mitos, y todo eso era algo verdaderamente fascinante en ese Bruno temprano, ya de joven, de estudiante, empezando en la Cristóbal Roja. Hablar de la escultura de Bruno García supone ponerse en contacto con la textura, con la forma, con la vitalidad de la materia, porque más que una interpretación del dibujo y de la forma que representa en estas piezas escultóricas, trata una tridimensionalidad desde el punto de vista de la textura, un efecto texturado, abierto, bruto, si se quiere, del trato con la materia en directo. Por esa razón, hablar de la escultura de este artista, una quizás de sus facetas más desconocidas, supone hablar de una forma que no está, de una forma de lo ausente, de una no forma, de un no lugar que está recogido en cada una de sus expresiones. Por eso, hablar de la escultura de Bruno García supone adentrarse en todo lo que tiene que ver con el espacio vacío, con la forma abierta, con la forma inexistente, sin quitarle ese sentido de visión poliédrica que requiere la escultura, y algo muy importante, una reinvención de la textura a través de la forma, del color, del ritmo y del material. Esto es una escultura. Esto es una escultura, pero es de arcilla cocida, ¿no? Es una especie de Eva, ¿ok? Y también yo la adquirí. No la adquirí, sino él me la regaló y la tengo con mucha fe, pensando siempre que él iba a llegar a donde él ha llegado y llegará mucho más allá, en el sentido de que estos son testigos de su historia. Más adelante, él comenzó a trabajar con materias más burdas. Esto es cemento, lo que llaman piedra artificial. Y ya comenzó a trabajar, dominando ya el territorio de la plástica. Ya lo tenía dominado con dibujo, con pintura, con escultura. Comenzó a hacer nuevos experimentos. Y estas son algunas de sus piezas de hace muchos, muchos años. Su maestro Guillermo Abdala dijo en una oportunidad que García despliega la composición plástica para los espacios de color, dejando dimensiones inconmensurables, lugares y estructuras solo definibles en la vigilia de la poesía y confrontables en su materialidad. Siempre luchador, trabajador, creo incansable trabajador, siempre está haciendo algo, siempre está buscándole desarrollo a ese trabajo. Y eso dentro de lo que significa la dinámica de la imaginación, producto de eso, de que es un hombre culto. Su pasión por la investigación histórica de lo clásico
parece haber devenido en una creación que nos remite a los rituales de los antiguos celtas, donde el toro formaba parte de las figuras sagradas y los mismos equinos constituían un segmento de los misterios respetados entonces por el hombre. La pintura de Bruno García es absolutamente masculina, cargada de mucha fuerza viril. Es lacónica en su propuesta formal y este es un punto de comparación con el estilo guerrero de los antiguos griegos. Precisamente quienes lo conocen lo perciben como un gran luchador que debió abrir espacio en una sociedad durante un periodo donde el arte no era una prioridad para la Venezuela de entonces. Corría la década de los 80, a mediados de los 80, ¿no? Cuando llegué a Caracas con la expectativa de estudiar en la Escuela de Arte. 1985, 86, 85. Cuando me inscribí en la Escuela de Arte, traía todo esto, un cúmulo de expectativas. Quería dedicarme, aún no teniendo conciencia de lo que era dedicarse al arte como una profesión, como un modo de vida. Una profesión, obviamente, pero una profesión especial. Y como todos de la generación que conmigo estuvo, han pasado ya casi 30 años. Y muchas de estas generaciones que hoy son mis amigos, son muchos, procedemos de diferentes partes del país. Punto Fijo, nací, mi infancia, parte de mi adolescencia. Esa energía de formarme, de forjar mi espíritu, de formación e información, me trajo a la ciudad de Caracas, donde casi 30 años después, hoy estoy residenciado y me dedico profesionalmente a la plástica. Fusionamos desde un principio, desde que empezamos a conocernos, para poder sobrevivir y subsistir aquí en Caracas como artista plástico, ya que esa carrera, si se pudiera decir, era bastante, bastante fuerte, pues, o sea, no tenía un valor como hoy en día más o menos ha tenido trascendencia, no tiene ningún valor económico, inclusive hasta espiritual, porque uno se desmotiva de cualquier forma, en cualquier momento, por no tener ese elemento económico que ayuda mucho, ¿no?, para la subsistencia de un artista en cualquier parte, en cualquier región, que sea foráneo sobre todo, ¿no? Y de verdad que gracias a la subsistencia, a la solidez del compañerismo, la amistad, la vivencia que tuvimos como estudiantes, como amigos, eso fue un trampolín bastante importante, una base fundamental para que hoy en día seamos lo que ya somos y lo que vamos a seguir siendo. Ya no como alumnos, como compañeros de clase, sino como profesionales, como artistas plásticos, de alguna otra manera reconocidos en este país, fuera también de él. O sea, hemos luchado bastante para lograr lo que hemos logrado hasta ahora. El arte rupestre y las cuevas de Altamira, el antiguo Egipto y su profundo culto a la muerte, y el renacimiento italiano, donde el hombre muestra para siempre la grandeza de su alma creativa, son los ciclos que parecen haber anclado los cimientos del arte de García, para darle finalmente un estilo particular. Pero su comienzo no fue fácil, y el desarrollo de su personalidad en la plástica guarda su propia historia. Observar esta obra es hacer referencia a una de las expresiones artísticas más conocidas de Bruno García, las lides celestiales. ¿De qué tratan las lides celestiales? Como pueden ver, una serie de figuras que parecen reiteradas, repetitivas, una serie de siluetas inspiradas en muchas de las formas conocidas o vinculadas a obras ya del arte universal. Son unas formas que aclaman su dinamismo a través del color, de las formas
que aparecen seriadas de alguna manera en busca de una representación. Todo esto tiene que ver con el sentido del religare, de la visión de la religión, pero sin compromiso alguno con contenidos de religión en particular. Trata de ver el sentido de la religiosidad, el adentrarse en esa forma, en esa especie de lucha, en ese sentido de la terribilidad de lo sacro para hacer algunas representaciones de un mundo que no hemos conocido, de un mundo que no hemos visto, pero que es posible, que es factible a través de la forma, el color, el colorido de estas representaciones del trabajo. Estas lides celestiales de Bruno García no son más que una interpretación libre, referencial, abierta de lo que ha leído sobre el arte primitivo, del arte de los tiempos, del arte de la antigüedad, de las expresiones prehistóricas y de las expresiones religiosas más afines al mundo de nuestro mundo primitivo, de nuestro mundo relacional, de nuestro mundo originario. Estas lides celestiales del mundo García no tienen una realidad concreta, se materializan, se forman y se hacen evidencia en estos trabajos, donde los colores amarillos representan un cielo de oro, donde las líneas representan una direccionalidad existente y donde una de las figuras que no conocemos, pero que son en realidad referencias a lo humano y a lo simbólico, hace de este espacio una mejor forma de decir. Es Pegaso, el caballo alado que vuela feliz en el vasto cielo de la antigua Grecia. Es Apis, el toro sagrado emergiendo de las doradas aguas del Nilo. Es Mitra, noble toro que con su sangre fecunda y germina la tierra de la antiquísima Persia. Es Manitú, dios bisonte sagrado de los Sioux, pastando en las praderas salvajes de Norteamérica. Es el minotauro de Creta, que esconde su dolor oculto en el laberinto. Es un ir y venir sin fronteras a todos los tiempos. Es un inacabable culto. Es el corazón que estalla en una ofrenda milenaria a los dioses. Son pasadizos a la eternidad. Pero quizás sea el mismo artista quien finalmente exprese su deseo sobre cómo quiere ser recordado. El hombre esclavo del taller. El artista esclavo del taller. El artista trabajador, el realizador, el artista informado, es decir, que tenía un conocimiento de lo que estaba realizando. Yo creo que esas son virtudes para mí extraordinarias, recordado de esa forma. Yo creo que esos son como que elementos suficientes para trascender luego en la memoria de los otros. Hoy en Trazos de Vida recorrimos la línea figurativa de Bruno García, un pintor que nos conecta con la historia del hombre y su arte. Un artista que da espacio en su obra a la fauna más próxima a la raza humana, para explicarnos de alguna forma por qué su obra va tras las bestias sagradas. Soy Giovanni Gotopo y será hasta una próxima oportunidad.